de que está ejecutando Ecoloy juntamente con la oficina municipal de forestal y la oficina de la mujer. Prácticamente Ecoloy ha sido una de las fuentes de la participación de las mujeres de tanto en la conservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres no podemos salir en la casa, es que solo vamos a estar en la casa. Entonces Ecoloy ha podido dar un poco para que las mujeres salgamos de donde estamos encerradas y podemos ver el mundo que nos rodea, hacia qué beneficio nos está dando. La actividad que se realizó hoy es una, más que todo, es una sensibilización y una práctica, cómo se debe manejar el medio ambiente, cómo conservar las riquezas del ambiente, porque más sin embargo un árbol es una riqueza que dura años. El árbol ha sido uno de los factores muy importantes en la vida por el aire, porque sin el aire nosotros los seres humanos, los animales, todas las plantas, el agua no existiría. Entonces prácticamente el árbol es el más importante acá, entonces por eso es necesario y importante. Al final de cuentas es uno de los que podríamos decir es uno de los deberes como ciudadanos para manejar y conservar el medio ambiente. Como mujer es un orgullo muy grande, porque anteriormente nosotros las mujeres hemos sido marginadas. Y decían que no podíamos, pero realmente hasta que en estos días, en la actualidad, hemos visto que sí, nosotras las mujeres podemos. En mi caso, me han dicho que soy mujer, no puedo, pero realmente he descubierto un mundo diferente hacia el liderazgo. Eso nos ayuda a ir muy lejos y fortalecer nuestra capacidad como mujer.